De nuevo en la mañana. El espacio donde hacemos felices hasta a los sapos cooperantes. Sapos cooperantes. Son las 8 y 26, continuamos de nuevo en la mañana por Onda, a través de Onda, la super transición. Nuestro invitado de hoy es uno de estos venezolanos que hemos visto crecer políticamente ante nuestros ojos, uno de estos venezolanos que ha puesto por delante el amor que siente por el país, la necesidad que tiene de que las nuevas generaciones vivan una Venezuela distinta, una Venezuela más parecida a la promesa que le hicieron sus padres, seguramente, de, bueno, de poder concretar sus sueños, de poder habitar un lugar geográficamente tan hermoso, compartir con gente tan querida como los venezolanos, y se ha hecho, además, en su esfuerzo, alcalde del municipio de Latillo. Bienvenido, David Esmolanqui. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, Luis, que te veo por Skype y me acuerdo de tu película. No, pero la de fuera del aire, no la otra, esa secreta, no fuera del aire. Sí, no, me siento aire, como el niño en la burbuja. Mira, David, cuéntanos explícanos un poco al país, esta penosa situación, esta arbitraria detención que hay hoy día, entiendo son dos dirigentes de Voluntad Popular. Sí, bueno, fíjense, estamos pasando unos momentos bien delicados. Me voy a tomar unos minutos para explicar bien lo que sucedió. Se trata de Francisco Márquez y Gabriel San Miguel. Ambos son dos jóvenes dirigentes de Voluntad Popular. Incluso han trabajado conmigo en el Atillo y que habían solicitado unas vacaciones para poder cumplir funciones, no de Voluntad Popular, para hacer enlace nacional de la Mesa de la Unidad Democrática esta semana en el proceso de validación de las firmas en el Estado Portuguesa, que sabemos que el Estado Portuguesa es uno de los estados donde en estos años pues el oficialismo casi siempre ha sido mayoría. Ellos estaban el domingo en la noche yendo a ese estado, fueron detenidos por una alcabala en lo que presumíamos que era un procedimiento de rutina en la autopista José Antonio Páez. Le pidieron la cédula, en regla, licencia, en regla, papeles del carro, vigente, certificado médico, vigente. Luego hicieron una revisión minuciosa del vehículo y decidieron a las 10:30 de la noche trasladarlo al destacamento 321, municipio de Anzoátegui, estado Cojedes. Eso es frontera con San Rafael de Onoto, Portuguesa, y está como media hora de la capital de San Carlos. Pasaron la noche allí, de domingo a lunes. En esas horas fueron interrogados por el SEBIN, amenazados además por el SEBIN. Y luego de estar todo el lunes en esa situación, el martes los trasladaron al destacamento de la zona 32 del estado Cojedes, también ya en la capital San Carlos, y anoche lo presentaron a los tribunales, específicamente el Tribunal Cuarto de San Carlos, y la decisión cobarde de este Poder Judicial, que en vez de impartir justicia, imparte impunidad, fue dejarlos detenidos por instigación pública y legitimación de capitales. ¿Qué había en el vehículo? En el vehículo pues le incautaron sus celulares, sus laptops, unos volantes que no es delito, unos volantes que decían libertad para Leopoldo López, porque recordemos que el proceso de validación inició el lunes 20, que coincidía con la audiencia de apelación de Leopoldo López, que fue diferida. Unas tiqueras que también lo andan culpando como si eso fuese un delito, que las tiqueras lo que se buscara era colocar los nombres de las personas que ya fueron a validar para llevar un registro. Y en el vehículo, y esto hay que decirlo con mucha claridad, con mucha transparencia, porque no es un delito, están llevando unos recursos. Específicamente estaban llevando 3 millones de bolívares, 3 millones de bolívares que se levantaron por unos cuantos meses en donaciones. ¿Para qué? Para comida, para hidratación, para colocar toldos por el fuerte sol que está haciendo, y evidentemente para transportar a gente, ya que el CNE decidió colocar unos centros de validación muy lejos de donde vive la mayoría de las personas, y esto también ocurrió en el estado Portuguesa, y entonces nada más y nada menos se están guiando esta situación para acusarlos de legitimación capital. Es una detención arbitraria. Francisco tiene apenas 30 años, Gabriel San Miguel tiene apenas 25 años de edad. Puedo dar fe de su compromiso, puedo dar fe de su nobleza, de su generosidad. Miren, si hay alguien que es buena gente, es Francisco y Gabriel, y hoy por hoy son los presos de la validación de un gobierno que utiliza la intimidación, la fuerza y la violencia para permanecer en el poder, porque la inmensa mayoría quiere un cambio. Claro, obviamente no hay ningún tipo de prueba que acompañe la acusación por parte del Estado de que hay legitimación de capitales. No, es que no hay ningún tipo de pruebas. Entonces, yo entiendo que
hay una alcabala en una autopista nacional, como es la José Antonio Páez, que atraviesa los llanos del país, y que haya procedimientos de rutina que te tengan que parar para chequearte los papeles del carro, si hay un claro. exceso de velocidad, si alguna persona está manejando bajo consumo, por ejemplo, de licor o cualquier otra sustancia prohibida. Pero para ese procedimiento rutinario, ellos cumplieron con todo lo que les pidieron. Ellos no estaban manejando bajo los efectos del alcohol, ellos no estaban excediendo la velocidad. Como ya dije, tenían su cédula, su licencia, sus papeles del carro, su certificado médico. Sí. Y cuando revisaron el vehículo, dijeron, vamos a quitarle las laptops, vamos a quitarle los celulares. Mira, esto es material subversivo. ¿Cómo es material subversivo unos volantes? Y además, entonces, los recursos, como si eso fuese un delito. Entonces, hoy es el gobierno responsable de esta detención arbitraria. Hoy también el gobierno es responsable de lo que le pueda pasar a Francisco y a Gabriel, de su integridad física, de su integridad emocional, de su integridad psicológica. El tribunal anoche decidió cobardemente, en una decisión cerca de las 12 de la noche, como deciden estos regímenes autoritarios, que el centro de reclusión va a ser nada más y nada menos que el destacamento 321 en el estado Cojedes. Es decir, van a estar en un centro de reclusión militar donde estaban al principio, y bueno, ya desde hoy muy temprano estamos planificando toda una logística para darle asistencia en cuanto a salud, para que puedan tener su desayuno, su almuerzo, su cena, y evidentemente todo el apoyo jurídico, comunicacional y político para que pasen el menor tiempo posible en ese destacamento y lo podamos tener nuevamente en libertad. Es lo más arbitrario. Claro, además no hay ningún tipo de impedimento, ¿verdad? Entiendo yo, como para que uno no pueda trasladarse de un lado a otro con 3 millones de bolívares, y menos en el caso en que se están invirtiendo estos recursos para superar los obstáculos que el CNE le ha puesto a los ciudadanos para ejercer su derecho al voto. Entonces, ¿tú crees que aquí hubo, no sé, algún tipo de martillo, ese martillo que uno sabe perfectamente que está sucediendo en tantas alcabalas a nivel nacional, donde le hayan pedido, mira, vale, ven acá esto de este dinero, dame acá, pásame... Dame para el fresco, como llaman. Exacto. Bueno, fíjate, Luis, eso habla de lo correcto que son Francisco y Gabriel. Quizás algunos otros hubiesen dicho, mira, toma eso y quédate y déjame seguir. Pero ellos tenían una responsabilidad con la mesa de la unidad. Ellos tenían un compromiso con la mesa de la unidad. Ellos habían recibido esa donación que prácticamente se trabajó por entre 6-8 semanas de mucha gente que fue aportando lo que pudo para poder cumplir, como dije, con alimentación, con hidratación, con transporte, con toldos, etcétera. Y ellos jamás se les pasó por la cabeza ese martillo. Quizás la guardia, eso fue lo que buscó al principio, y luego han montado toda esta olla, que el primer vocero fue la secretaria de gobierno del estado Cojedes, pero incluso ayer a final de la tarde el propio Nicolás Maduro lo mencionó. Francisco y Gabriel, insisto, son los presos de la validación. Son jóvenes inocentes, son jóvenes que no han debido pasar ni un segundo preso. Ya van 2 días y medio, esto arrancó a las 8 de la noche del día domingo, es decir, ya son 60 horas que han pasado en esta situación. Ayer el tribunal decidió mantenerlos privados de libertad en este centro de reclusión, destacamento 321 del estado Cojedes, por instigación pública y por legitimación de capital, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para liberarlos. Para ponerles un ejemplo, cuando uno va al aeropuerto de Maiquetía, a uno le permiten ingresar en efectivo hasta $10,000. De hecho, cuando uno lo declara, cuando te entregan el papelito del CENIA, te dice, usted tiene más de esta. Bueno, si nosotros llevamos esto al cambio, estamos hablando que son menos de $3,000. Por Dios, eso ya hoy no cuesta ni una moto. Estamos hablando además de un dinero para toda una semana, para comida, para hidratación, para todo, y sobre todo para transporte. Ahora, ¿estas cosas por qué ocurren? Bueno, por un sistema autoritario, por un sistema perverso, por todas estas normas que coloca el Consejo Nacional Electoral. Es como lo que nos está pasando en el Latillo. Está yendo gente a Latillo, no solamente en nuestro municipio, de Chacao, de Baruta, de otros municipios de Estado Miranda, que con el mayor cariño los recibimos, y la verdad que la energía y la vibra que se ha sentido en ese municipio desde el lunes ha sido una cosa indescriptible. Pero, ¿por qué Chacao no tiene su punto? Claro. ¿Por qué Baruta no tiene su punto? Sí. ¿Por qué Latillo tiene un solo punto con apenas 2 máquinas? Si viene ese gentío, ¿por qué no podemos tener 4, 5, 6 máquinas? Colocando todas las trabas. Sin embargo, ya estamos muy cerca, en apenas el tercer día, de cumplir la meta al 1%, y no hay que confiarse. Hay que rebasar esa meta, porque sabemos que también el CNE coloca el cabal. Yo digo que el CNE no es el Consejo Nacional Electoral. El CNE es el Ministerio de Asuntos Electorales del gobierno, porque eso es algo dominado. Sí. Por Nicolás Maduro. Y fíjate qué interesante, con esta detención arbitraria de Gabriel y Francisco, que ocurrió en Cojedes, y ellos iban para Portuguesa, fíjate qué interesante esto. Cojedes hoy es el segundo estado que ha logrado ya la meta. Es decir, el segundo estado
de más firmas en el país, proporcionalmente hablando, evidentemente. Claro. Y Portuguesa el sexto. Entonces, no es casual que vecinos de Cojedes y que vecinos de Portuguesa, que estuvieron muy enterados de esta detención arbitraria, salieron con más fuerza estos dos primeros días y ahora, hoy son los estados, son dos de los estados que más se destacan en el país en lo que va de validación. Son las 8:36, ya estamos de vuelta conversando con el alcalde David Smolansky, acá, de nuevo al mañana en Onda.